Ok, guys, tenemos una camioneta con las siguientes luces prendidas. Así que vamos a hacer un escaneo, un diagnóstico para ver qué es lo que puede tener esta camioneta aquí. Así que el escáner se está comunicando. Vamos a hacer un escaneo en general y les muestro el reporte de los códigos. Ya que el cliente se queja de que esta camioneta 2009 tiene problemas al frenar y que se le prende las luces y que hay que darle servicio a eso, pues. So, vamos a ver aquí un escaneo en general. Ok. Ok, tenemos heater circuit. Este es del calentón. Tenemos, oh, aquí está el problema: pérdida de comunicación con los frenos antibloqueo. Ok, vamos a ver cuántos módulos detecta aquí. Diez módulos, ok. Miren, otra vez, lost communication. Otra vez, lost communication y lost communication. Ok, señores, entonces vamos a sacar este diagrama de los frenos antibloqueo para ver el por qué no se comunica el escáner con los frenos antibloqueo. Vamos a hacerlo directamente. Vamos a hacerlo directamente. Aquí vamos a elegir anti-lock, coach menu, ok, no comunicación. Miren, no se está comunicando, ok. Entonces, el escáner, con el único que no se está comunicando es con el freno antibloqueo. Así que vamos a necesitar sí o sí ese... Ahora sí que vamos a llamarlo... Pues ese diagrama. Ya que el motor aquí nos está mostrando... Que pongo bien esta cosa aquí. A ver, Santay. Mucha luz aquí, mucha luz aquí. A ver, ahí está bien. Ahí está bien. Okay. Miren. Ahorita vamos a ver bien aquí. Me estoy comunicando con la PCM directamente. Y este es ella la que nos está anunciando de que no hay comunicación con el anti-lag. Ahí está, miren, U0121, ok, U0121. Vamos a ver si nos puede dar el troubleshooter el anti-lag. Nope. Tiene que estar con 021, ok, 0121. No me lo está dando aquí. Bueno, no, ok, vamos a agarrar el diagrama, guys. Vamos a agarrar el diagrama de esta red de comunicación y especialmente del freno antibloqueo, ya que es el único que no se está comunicando. Ok, este es el único chato que no se comunica. Miren, codes menu, memory codes. Y miren, no hay comunicación. Entonces, agarramos el diagrama, chatos, de la red de comunicación y vamos a agarrar también el diagrama del ABS completito. Ok, señores, tenemos aquí el breaker box o la caja de diagnóstico para la red de comunicación. Nos estamos aquí ya enfocando.
Y ahí estamos, miren. Aquí estamos directamente en el conector. Esta red, así como la vemos aquí, es la misma que vamos a ver en el ABS. Ok, esta red. Ya que el ABS, pues es parte de la red CAN. Ok, ahora bien, cerramos el ignition switch y chequen. Ahí está, ya se cayó la red. Ok, está cerrada. Ahora vamos a ver la resistencia de la red, señores. Así de rapidito, tiene que tener 60 ohmios. Ok, guys, ahí tenemos la resistencia de la red, 62 ohmios en los mismos pins 6 y 14. Entonces, tenemos los resistores en buen estado. Así que pasamos a chequearle la red al módulo del ABS. Ok, vamos a chequearle esa señal, la señal CAN. Así que vamos a agarrar el diagrama para ver cuáles son los pins de comunicación, guys. Ok, chatos, el diagrama de los frenos antibloqueo aquí lo tengo. Así que vamos a empezar por revisar estos fusibles 47, 36, 54, 46 y 76. Ya que estos fuses le pertenecen al freno, al módulo del freno antibloqueo. Y si uno de ellos está quemado, es muy probable que la computadora del anti-lag no esté hablando, no haya comunicación. ¿Dónde va a estar? Enfrente del motor, battery junction box. Aquí, ok, aquí va a estar. Entonces vamos a revisar estos fusibles que estén buenos y que estos voltajes de aquí les esté llegando a la caja directamente. Después revisar la red en la caja. Si la caja tiene sus voltajes, perdón, el módulo del ABS tiene sus voltajes, tiene sus tierras, tiene su red y no hay comunicación, no sirve ese módulo, guys. Se tiene que reemplazar por otro nuevo y programar. Pero si esta caja tiene un problema aquí de salidas de voltaje, pues se tiene que reparar. Así que vamos a hacer eso, guys, a buscar estos fusibles de aquí. Aquí tenemos la caja, señores, ahí están los números y aquí están los que vamos a revisar. Ok, así que estamos aquí con el poderosísimo Santay. ¿Cómo te decía el zapote? ¿La máquina qué? La máquina de Westpan. Ok, señores. Saludos ahí para José Zapote. Se arrepienta el pecador, dicen. Sale, chatos. Vamos a revisar esos fusibles. Ok, chatos, pues ya ahí Carlos Santay, pues ya hizo revisadera de fusibles que corresponden. Ahora lo único que vamos a hacer es ir al módulo del ABS para revisar sus tierras, ya que aquí observo que nada más lleva una sola tierra, G103, pero esta tierra es para el pin 38. Ok, y el pin 13. Ok, si esta tierra está en buen estado, pues tenemos también que procurar que le lleguen los voltajes que acabamos de revisar en la caja, porque puede haber voltaje aquí en la caja, pero no de salida, no lo sabemos. Para eso vamos a revisar directamente ese módulo, guys. Aquí estamos en el beautiful Sunshine State de la Florida, Leeward. Calorazo. Ahí está, miren, Leeward Beach. Ahí vénganse está. Para acá porque hay calor. Ok, ahí estamos acá. Vine a dar aquí un curso de capacitación para la certificación del aire acondicionado del ACE. Aquí en Boynton. Así que, bueno, ahí estamos, chatos. Seguimos grabando. Ok, señores, aquí estamos en el conector. Por lo general, siempre los pins más gruesos van a ser los que van a traer el positivo y el negativo del módulo. Santay, pruébele ahí. Tierra, acuérdense que tenía dos tierras esto. Perfecto, acá. Positivo. Y positivo. Entonces, ya nada más me queda aquí encontrar cuál de estos es la red de comunicación, señores. Ok, dejen, agarro el diagrama de este conector y ubicamos exactamente la red de comunicación. Y si la red está bien, lo que no sirve es ese módulo ya, señores. Ok, y fierro. Ok, pues miren, señores,
Ay, disculpen que no se alcance a ver muy bien lo que estamos aquí en la intemperie, aquí afuera. Estamos echándole mecánica. Hay red, señores. Hay buena red de comunicación. Ahí está Santay. Checando la red directa. Ya chequeamos voltaje, ya chequeamos tierras directamente en el conector. Así que esto ahí quedó, señores. Esto va a ser el módulo. Aquí no se trata de quitar y poner otro, ¿no? Porque se tiene que programar. Que quiero una mejor calidad aquí de vista, pero no. Ahí está. Bueno, se las voy a quedar a derecha toda esta vista porque si estamos aquí. Ahí se ve un poquito mejor, miren. Hay red, señores. ¿Por qué no se comunica? Pues simplemente se dañó ese módulo, guys. Así que, diagnóstico, reemplazar el módulo ABS por uno original de agencia, no eBay, no aftermarket, y y pues darle su sagrada programación. Pero eso pues me imagino que lo va a hacer otro chato. ¿Por qué? Porque yo no, porque aquí yo estoy de pasadita, vine a otro business, nomás que Santa me hizo maestro, ahí hay un chato que quiere que lo vacune, así que pues vine a vacunarlo y ahí estamos, guys. Módulo de ABS, Santay. Tu número de teléfono para que la gente te contacte para que hagas trabajos a domicilio. 561-215-5244. Carlos Santay, señores, frenos, suspensiones, cambios de aceite, empaques. Ustedes hablen ahí con Santay, señores. Y él ahí les puede asistir. Una pregunta, Santay. ¿Haces asistencias de carretera? Sí, también. ¿También? Sí, ok, bueno, miren, ya ven. Si queda tirado en la calle, yo lo voy a recoger. Ya ven, señores, aquí tenemos a Santay, Carlos Santay. Una vez más, Santay, tu número de teléfono. 561-215-5244. Ahí está, señores. Aquí, ¿en el área de qué estás trabajando? En West Palm Beach. West Palm Beach, Lakewood. Sí, Los Ajaches. Los Ajaches. Riviera, ¿te metes en Riviera Beach? También en Riviera, señores. Bueno, pues estas aritas de por aquí cerquita, guys. Tampoco le van a hablar de Tampa, le van a hablar de Pensacola, de por allá. También. Bueno, señores, ahí estamos. Saludos, Antonio. ¿A quién? Saludos a toda la raza. A toda la raza de Chapín. Toda la raza, no importa. Quien sea. A todos que vean el video. A todos los que ven el video. ¡Sale, chatos! Y que se arrepientan. ¡Sale, chatos! Ahí estamos.